Acontecimientos en la última fecha del parón de selecciones. Comenzamos por Europa, y es que la joven estrella del FC Barcelona, Gavi, se ha lesionado en el partido contra Georgia y estará de baja aproximadamente 9 meses. Es casi un hecho que se pierda su primera Eurocopa, la del 2024. Viajamos a Portugal y es que Cristiano Ronaldo jugó su último partido en eliminatorias para la Eurocopa. El bicho se despide de estas eliminatorias de la mejor manera, con homenaje y una asistencia en el partido, quedando como el máximo goleador de Portugal y ganando 10 de 10 partidos, una hazaña. En Bélgica, Lukaku metió 4 goles en 37 minutos a Azerbaiyán y quedó como máximo goleador de las eliminatorias con 14 tantos. Viajamos a Sudamérica, y es que en el encuentro de Argentina contra Brasil se formó un conflicto en las gradas del Maracaná antes de iniciar el partido. Tuvo que interceder la policía brasileña, la cual lo hizo de muy mala manera, agrediendo físicamente a hinchas argentinos. Los jugadores del albiceleste, liderados por su capitán Lionel Messi, entraron a su camerino con intenciones de suspender el partido, pero unos minutos después se devolvieron al terreno de juego y lograron terminarlo. La disputa quedó 1-0 para los argentinos con gol de Otamendi, y rompen una racha que tenía Brasil, y es que los brazucas nunca habían perdido de local en eliminatorias para el Mundial. En Lima, Perú, la Vinotinto fue recibida con mucho apoyo de parte de los inmigrantes venezolanos que allá residen. Al culminar el partido, los jugadores de la Vinotinto quisieron dar sus camisetas a los fanáticos que estaban allí apoyándolos, y estos fueron agredidos físicamente por los policías de Perú. La FIFA y la Conmebol deben tomar cartas en el asunto con estas agresiones en los partidos de fútbol, le quitan lo lindo al deporte. Hasta aquí el video de hoy, amigos. ¿Qué opinas de estos acontecimientos? Déjame saber tu opinión en los comentarios, me ayudarías mucho suscribiéndote al canal.